Boa tarde, prezados estudantes. Sejam todos vocês bem-vindos novamente ao nosso curso de introdução à economia matemática. E como eu tinha falado para vocês na última aula e como naquela mensagem que eu enviei para seus e-mails, esta semana a gente não terá aulas regulares, então a gente meio que vai cortar o que a gente estava fazendo de equilíbrio geral. E esta semana, como essa semana de carnaval, a gente vai aproveitar para fazer algumas aplicações bacanas, tá? Então, hoje eu invitei o nosso monitor Nelson, que ele vai falar um pouco de economia da informação. Ele vai dar um enfoque bayesiano super bacana para um problema de transmissão de informação. E acho que vocês vão curtir demais. Qualquer dúvida que tiverem, ou qualquer comentário, é simplesmente, como sempre, escrever na caixinha de comentários. Ele vai tentar deixar tão esclarecido quanto seja possível o entendimento de aquele artigo. E a gente fica aqui de boa em qualquer dúvida que vocês tenham. Então, o Nelson, você pode começar agora. Tudo bem. Então, boa tarde, pessoal. Eu vou tentar compartilhar minha tela, tá? Tá, acho que já conseguem ver, né? Dá para ver, sim. Tá tudo bem. Então, queria agradecer, né, a oportunidade de campo para fazer a apresentação. Então, Ô, Nelson, parece que seu volume está um pouco baixo. Tá, vou subir, então. Agora melhor, né? Agora? Melhorou, melhorou. Tá. Então, eu vou apresentar um paper do ano 2011, que foi publicado no American Economic Review. Os autores são dois professores da Universidade de Chicago. Tá? Então, um dos autores tem uma palestra que está no YouTube, então eu vou usar um pouco das coisas que ele fala aí na apresentação de hoje, tá? Então, como vai estar estruturado a apresentação? Então, eu vou primeiro falar sobre o problema que os autores querem responder. Eu vou pegar um exemplo didático, né, para ajudar a esclarecer o problema e que vai me ajudar também a formalizar o problema, né, e dar a solução, né? E por último, vou dar outros exemplos, tá? Vamos lá, então. Qual é o problema que os autores querem responder? Que é o que o paper, que o paper fala? Então, temos dois agentes. Vamos chamar um do sender e outro de peer receiver. O sender vai enviar uma informação para o receiver. Com que objetivo? Com o objetivo que o receiver escolha uma estratégia, uma ação que o sender gosta, tá? Então, em outras palavras, o sender quer persuadir ao receiver, né, para que ele mude de persona. Então, temos algumas hipóteses, né? Vamos supor que os dois agentes, o sender e o receiver, são racional bias. ¿Qué significa eso? Significa solo que ellos pueden hacer los cálculos de utilidad esperada bien y ellos quieren maximizar esa utilidad, ¿no? Simplemente eso. Entonces, ¿cuál es la pregunta? La primera pregunta que aquel proceso de persuasión es posible. O sea, porque ¿cuáles son las condiciones? Porque inclusive o receiver sabe
que Ostender quiere persuadir a Eleni. Entonces, a primera pregunta es, ¿es posible persuadir? Y si aquella pregunta tiene respuesta positiva, entonces, ¿cuál es a persuasión óptima, ¿no? Entonces, este aquí es o contexto gerado. Entonces, que vamos a intentar formalizar y dar una respuesta. Entonces, primero, queremos diferenciar, ¿no? Porque tengo una literatura que tiene mucho, mucho grande sobre incentivos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre incentivos y persuasion, ¿no? Y persuasión? Entonces, los dos quieren influenciar las acciones de otro, ¿no? Mas uno de ellos muda o payoff del otro de forma directa, sin incentivo. Esto es, piensa así, ¿no? O cara recibe un premio por él escoger una acción que yo quiero, ¿no? Entonces, estoy pagando, o sea, estoy mudando directamente o payoff de un agente para que él escolha una acción que yo quiero. Pero en nuestro caso, persuasión, que es el tema que no estamos hablando ahora, yo quiero cambiar a creencia, ¿no? Que es diferente. Que va a ser más evidente desde aquí a frente. Entonces, tenemos diferencias, ¿no? Entonces, siempre voy a tener en mente esto. Entonces, vamos con dos ejemplos, ¿no? Imagine que estemos en un juicio. Tenemos o cara aquí que está en no, cuadro inferior izquierdo o promotor, ¿no? Que le y un promotor y otro que está en el cuadro inferior derecho o juiz, ¿no? Entonces, o promotor faz investigaciones con o objetivo de que o juiz puna a un acusado, ¿no? Tenemos un acusado que generalmente el promotor quiere mandar para cadeia. Y o objetivo de las investigaciones do promotor es que o juiz escolha mandar para cadeia o acusado, ¿no? Imaginen que tenemos o caso de una escena de crimen, ¿no? Tenemos un asesinato. Entonces, y imagine que tenemos algunos dados, ¿no? O dado es que tenemos sangre que no corresponde o cara muerto, sino corresponde a otra persona, ¿no? Entonces, con grande probabilidad y esa sangre doble criminal, ¿no? Entonces, vamos a intentar formalizar eso, ¿no? No sé si. Entonces, tenemos dos estados de naturaleza, ¿no? Uno que o acusado es inocente y otro que o acusado es culpable, ¿tá? ¿Cuáles son las acciones posibles que o juiz puede hacer? O juiz puede liberar o cara o puede punir él, ¿no? Puede enviar para cadeia, ¿tá? Entonces, vamos a pensar que o juiz es un juiz justo, ¿no? Que él quiere hacer las cosas justas. Esto es, él le quiere enviar para a cadeia cuando cara es culpable y quiere liberar si o acusado es inocente, ¿está? Entonces, empezamos aquí, ¿no? Aquí coloquen, ¿no? A función de utilidad y do juiz, depende da acción que le escolhe. Y también depende del estado de la naturaleza, ¿no? Si los dos son iguales, él recibe un pagamento de un y cero de otro caso, ¿no? Cuando son iguales, pueden ver aquí, es cuando o juiz libera cuando acusado es inocente y pune cuando o acusado es culpable, ¿no? Entonces, como ven hasta aquí. Entonces, ¿cuál es la función de utilidad y do promotor? En nuestro caso va a ser así. Un B, función de utilidad, que depende de la acción que o juiz escolha y del estado de naturaleza. Pero en nuestro caso vamos a pensar que la utilidad y el promotor
no depende del estado de naturaleza que le pegue humo si o juiz escolhe punir o acusado y cero si o juiz escolhe liberar o acusado. Entonces, o promotor só quiere mandar para cadeia o acusado. ¿Tá? Ese objetivo do promotor. Entonces, tenemos un que llamé de prior belief, ¿no? Tenemos una creencia inicial. ¿Cuál es la creencia inicial? Que la probabilidad do universo, dos acusados, que sea culpable, 30%. Pense que todo el mundo conoce a tanto o promotor como juiz. Esto aquí sería un dado estadístico. Que a probabilidad que o acusado sea culpable, 30%. Somada pregunta, ¿a qué la probabilidad es igual para promotor, para juiz? O sea, ya no tengo una Sí. probabilidad diferente para donde él está. Sí, ese ha iniciado, ¿no? Estamos no tiempo ex ante, ¿no? Entonces, dado esto aquí, entonces, o promotor tiene que escoger a investigación, ¿no? ¿Cuáles son las posibles investigaciones, ¿no? Que o promotor puede hacer? Él puede hablar con testigos, puede hacer test de forenses, puede preguntar a especialistas, ¿no? Y otras cosas. Pero tenemos aquí otra hipótesis, ¿no? Tenemos que pensar que cualquier investigación que o promotor hace, o resultados tienen que ser comunicados para el juez. Totalmente, ¿no? O resultado ten que o resultado de la investigación ten que ser comunicados para juiz con la verdad, ¿no? O sea, no puede ocultar o promotor algún resultado que él no gusta, ¿no? Y aquí ese es the commitment assumption, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las investigaciones así triviales, ¿no? O, por ejemplo, o promotor puede no investigar nada, ser un promotor perezoso, ¿no? En ese caso, ¿qué acontece? Si un promotor faz una investigación, ¿no? De verdad, no te faz nada, o prior, o sea, o juiz va, o sea, o prior no va a mudar, ¿no? Entonces, o juiz tiene que escoger si pune o no pune o acusado, teniendo una creencia que el 30% de los acusados es culpable. Entonces, si solo 30% de los acusados es culpable y el juez quiere hacer la cosa justa, entonces él le gustaría más de deliberar o cara, ¿no? ¿Cuál es otra investigación? Investigación total. Entonces, es hablar con la verdad, ¿no? Esto es, que o promotor fale para juiz que o acusado es culpable cuando de fato es culpable y es inocente cuando de fato es inocente. En ese contexto, como o 30% de los acusados es culpable, entonces cuando eso acontece, o juiz va a punir o cara, ¿no? Y con 70% de probabilidad, o juiz va a liberar o cara porque 30% es inocente, ¿no? Now, tenemos dos aquí investigaciones así triviales. En sí, das dos, o qué promotor gustaría, o sea, entre estas dos, de no investigar nada y comunicar todo, o promotor escolhe, o segundo, ¿no? ¿Por qué? Porque él le otorga o 30% con 30% de probabilidad y o acusado es punido, ¿no? Entonces, ¿cuál es la pregunta, ¿no? Si existe alguna otra investigación que dé mejor resultado, ¿no? ¿Existirá eso? Y si existe, ¿cuál es, ¿no? Oh, Entonces. Nelson, ¿usted tiene como ver los comentarios de YouTube y o Chiago está haciendo una pregunta? Dice, esos resultados son por plazo de round, ¿eh?
porque imagino que una investigación totalmente informativa resulta en culpar a Okara en un caso particular de Okara ser culpado. No, bueno, yo supongo que estás hablando de los casos generados. Aquí estamos viendo un caso específico primero, ¿no? Pues sí, este ejemplo es netamente didáctico, ¿no? No intento modelar realmente lo que acontece entre un juez en la bebida real o con un promotor, ¿no? ¿Está? A ver, ¿y cuál es la segunda cuestión? Cuando falo de. Acho que a pregunta va aquí, ¿no? Cuando falo de una investigación total, es así, ¿no? Porque o promotor, no tengo. O sea, ten que ver o yo, porque todo este problema puede ser visto en el contexto de yo. Y ten que separar los tiempos, ¿no? Tengo un tiempo ex ante, o promotor escolia, ¿no? Él escolia investigación. No te pues antes, escolía investigación y ha asignado, ¿no? Y no tiempo interim, él le conoce cuál es o estado de naturaleza, ¿tá? Pero o juiz no. Entonces, en ese caso, o qué falo así. ¿Qué sería investigación total? Que él le fale, si él sabe que. O estado de naturaleza es que o acusado es culpable, él le falla para juicio, es culpable. Y si o estado de naturaleza es que acusado es inocente, entonces él le falla para juicio, o acusado es inocente. Eso se refiere a una investigación total, ¿no? Es falar con a verdad, ¿no? Y que eso otorga o 30% de las probabilidades o acusado es punido, ¿no? ¿Está? También acho que espero que tenga aclarado a tu vida de Tiago. Tengo otra pregunta aquí de Guga. Si la probabilidad allí es menor que 50%, mejor decisión es absolver. Eso. Acho que está bien. Ajá. Para el juiz, ¿no? Si el juiz. Digamos que o posterior a creencias posterior de juiz es que o acusado sea culpable con una probabilidad y menor de 50%, entonces o juiz va a liberar o cara, ¿no? Porque o juiz quiere hacer la cosa justa, ¿no? Observación de Google es cierto. Tiago está preguntando otra vez, así fal acho que está claro. El punto es que investigación diseñado. Exacto, eso, ajá, eso. La investigación que va a hacer o promotor escolida exacto. Yo voy a hablar eso para de aquí para frente, ¿está? Ok, fala también Google, también es cierto. Que yo tengo como investigación total un 30%, ¿no? Entonces, objetivo del promotor es aumentar eso, ¿no? Vamos lá. Então, como eu falei aqui, né? Aqui temos a cena do crime e temos dados, né? Por quê? Porque temos a sangue do criminal, né? Então, e você faz o teste, esses são dados. E sabe que a sangue é tipo A menos, tem o DNA do cara, do criminal e outras coisas. Então, dado esta coisa aqui, estes dados da cena do crime, então imagine que o juiz escolhe fazer tipo, ou seja, fazer um teste do tipo de sangue, tá? Então, ele quer saber se o cara tem tipo de sangue A ou não, então, ele, na verdade, ele esquece dos outros dados, né? A investigación que él escolhe es hacer un test de tipo de sangre. Entonces, él esquece que a sangre a negativo, que o DNA da sangre. Él esquece todo eso. Él solo quiere enfocar la investigación en saber si a sangre tipo A o no. ¿Está bien? Entonces,
o promotor o promotora que faz o teste para o acusado. Então, temos dois possíveis resultados, né? Um deles é que o acusado seja que não tenha tipo de sangue A, o qual dá como resultado, porque se o acusado não tem tipo de sangue A, a probabilidade de que esse acusado seja culpable é zero, né? Porque temos como dado que o criminal tem tipo de sangue A, tá? Mas, por outro lado, temos outro possível resultado, que o teste seja positivo, né? Es decir, que o acusado tem tipo de sangue A. Então, temos que calcular qual é a probabilidade que se o acusado tem tipo de sangue A, é culpável. E aqui, o que está acá nesta equação, é simplesmente a aplicação da lei de Bayes. ¿Cuál es esta probabilidad? O que está acá en el lado derecho, ¿no? Porque en sí, si o promotor manda, envía información, que envía un tipo de información para el juiz, entonces el juiz tiene que recalcular, tiene que actualizar sus creencias, ¿no? Entonces, simplemente aplico la ley de Bayes. Entonces, ¿qué sé? Primero, ¿cuál es la probabilidad si sé que o acusado es culpable que tenga tipo de sangre A? Esto es la probabilidad de A dado Y, lo que está aquí no numerador o lado o multiplicador izquierdo. Es humo, ¿no? Porque si yo sé que o acusado es culpable, entonces él debe tener tipo de sangre A, ¿no? Porque ese es un dado, ¿está? Y aquí embajo, aquí otra cosa, ¿no? Aquí sale un número 0,42. Eso es ahí la probabilidad que o acusado e inocente tenga tipo de sangre A. ¿Por qué? Porque eso es un dado médico, ¿no? Un dado médico que en la población o 42% de las personas tienen tipo de sangre A, ¿tá? Eso es un dado. Y a muestra dos acusados es una muestra aleatoria, ¿no? O sea, dos universos, las personas, la población en general. Estoy pegando una muestra aleatoria que son a muestra dos acusados, ¿no? Los acusados son los caras que van con un juicio y tienen un juicio y esas cosas. Entonces, por eso es que la probabilidad es ella misma, ¿no? 0,42. Entonces, hago el cálculo y yo tengo que esta probabilidad, si o acusado ten tipo de sangre A, sea culpable, es un poquito mayor a un medio, ¿tá? Es 0,505. Entonces, vamos a ver. Entonces, si o juiz ten este posterior, ¿tá? Esta es la creencia posterior del juiz, dado que ya se dio a información, o sea, que o promotor va a hacer test, y el promotor recomiende punir o cara, a creencia posterior del juiz es que la probabilidad que sea culpable es un poco mayor a 50%. Entonces, o juiz, ¿qué hace? ¿Libera o pune o cara? Pune o cara, ¿no? Porque el juiz quiere hacer la cosa justa, ¿no? Como tiene más de 50% de probabilidad que o acusado sea culpable, entonces o juiz pune, ¿no? Y eso coloque aquí, ¿no? ¿No? Aquí tenemos, ¿no? Si o teste es negativo, entonces la probabilidad de que sea culpable es cero. Si es cero, o juiz libera. Y la probabilidad de si o teste es positivo, para tipo de sangre A, es un poquito mayor de 50%. Entonces, o juiz pune o cara, ¿no? ¿Tá? Entonces, queremos calcular cuál es la frecuencia que o juiz pune o cara. Porque esto es o que o promotor quiere maximizar, ¿no? ¿Tá? Entonces, simplemente faz cálculo. Entonces, cálculo de probabilidad. Y voter un 60%. ¿Tá? Entonces,
Primero, yo tenía con investigación total un 30% de que acusado sería culpable. Y con esta investigación, que es hacer test de tipo de sangre, yo tenía 60% de probabilidad de que o acusado sería punido. Entonces, yo doblé, ¿no? Y que es engraçado, así, ¿no? Es un dato curioso, ¿no? Curioso, que o juiz, él sabe que o 30% de los acusados es culpable, mas tanto así, él le manda para cadeia o 60%. ¿Está? Pero o promotor puede escoger otras investigaciones, ¿no? Como él fue aquí, ¿no? Porque tengo dados, ¿no? Él puede hacer tipo de DNA, ¿no? Que es un dado más preciso, ¿no? O inclusive puede hacer un tipo de sangre más precisa y puede saber si es que a positivo, a negativo y demás, ¿no? Y otras cosas. Entonces, a preguntas. Aquí encontré una investigación que me otorga o 60% de probabilidad que o acusado y punido. Entonces, ¿será que tenemos otra? Capaz, ¿no? Se me hizo una pregunta, Nelson. Ah, tampoco, ver. ¿De cuál? De Tiago, ¿no? No es que esos 30% sean culpados, eso era apenas un playo. Sí, ajá. Sí, Tiago. O 30% es un prior, ¿está? Es un dado también, ¿no? Entonces, lo que acontece aquí es que o promotor envía una información para el juiz con objetivo de mudar os a creencias. O sea, mudar ese prior, ¿no? Porque aquí está. Porque objetivo, por ejemplo, aquí en los cálculos, era mudar este de aquí, ¿no? Él le quiere que a probabilidad de que sea culpable sea mayor del 50%. ¿Para qué? Para que el juez escolia punir o caer, ¿no? Entonces, eso. O que vos se fale ser. O 30% es un prayo. Entonces, estamos aquí. Entonces, con la investigación de tipo de sangre, o promotor obtén un 60% de victoria, ¿no? Que le manda, se pone o cara con o 60% de probabilidad. Entonces, o primer objetivo es formalizar a investigación, ¿no? Entonces, no podemos ver aquí que o que realmente importa para o promotor es mudar a creencia do juiz, ¿no? Entonces, inclusive podemos ver aquí, ¿no? En esta cuestión. Entonces, lo que realmente importó son estas probabilidades, ¿no? A probabilidad de que sea positivo test de tipo de sangre A, dado que es culpable, y a probabilidad de que sea positivo tipo de test A, dado que es inocente, ¿no? O sea, en sí, toda la investigación o que importa para actualizar las creencias, lo que importa son estas probabilidades, ¿no? Entonces, vamos a enfocar solo en eso, ¿no? Entonces, vamos a formalizar una investigación, simplemente una investigación, una señal en general, como una distribución, ¿no? ¿Está? Distribución sobre, aquí, o puntiño debe ser o sinales, que van a ser escogidos entre Y, que representa recomendar a punir o cara, y OI, recomendar liberar, ¿no? Y OW, que son estados de naturaleza, ¿no? Uh-huh. Entonces, con esta formalización, ¿qué sería la investigación total? Sería hablar la verdad, ¿no? Hablar a juiz que es culpable, cuando de facto es culpable, 100%, y si o acusado es inocente, hablar para juiz que no es culpable, ¿no? Entonces, esta probabilidad es un cero, ¿no? Eso es a investigación total. Y o nuestro test de sangre, esto aquí, ¿no? Cuando
o acusada de culpable, recomendar a un juez que es culpable con probabilidad de ir de humo, ¿no? O sea, siempre, ¿no? Para aquí la verdad. Mas cuando va acusado e inocente, voy a recomendar a un juez que es culpable con probabilidad de 0,42, ¿no? ¿Está? Y más podemos tener otras investigaciones, ¿no? Más o que hemos calculado son estas dos. Entonces, aquí, o que fale primero, ¿no? Tenemos que tener cuidado aquí, no soy yo, o no soy problema en ver los tiempos, ¿no? No tiempo ex ante, o sea, antes de que tomen las decisiones los jugadores, los agentes, o promotor, y un juez compar, o sea, ningún modo dos conoce o estado de naturaleza, ¿no? ¿Ah? Es tiempo ex ante. Os dos, o promotor y o juiz, conocen o prior, ¿no? En nuestro caso, que el 30% de los acusados es culpable. Y o promotor escoge a investigación, ¿no? O sea, o promotor va a escoger a investigación, no tiempo ex ante, ¿está? ¿Cuál es el tiempo interino? Un tiempo más. O promotor conoce o W, pero juiz no. Entonces, aquí el promotor envía, si no, envía, o sea, faz la investigación y faz a recomendación, ¿no? Si él quiere punir o no quiere punir, ¿no? Si es culpable o no es culpable, ¿no? Y no tiempo ex post, ya, como ya fue enviado, o sea, a juiz, observa a investigación, observa a Sinao, observa a recomendación. Luego de observado esto, él escoge su mayor acción. O promotor y o juiz, él van a observar o posterior, ¿no? A creencia posterior, que fue inducida por a investigación y a recomendación. Y otros calculan sus utilidades esperadas si quieren maximizar ellas, ¿no? Y eso da un resultado, ¿no? No soy yo. Entonces, ¿cuál es el problema do juiz? O juiz va a resolver o sea, el problema no tiempo expuesto, ¿no? Porque él olía a creencia posterior, ¿no? O mío es, ¿tá? Dado que ya fue enviado a investigación, asignado y a recomendación, ¿no? Entonces, ¿qué o juiz quiere? Él quiere maximizar o valor esperado de suyo, de utilidad, ¿no? De él, ¿no? Entonces, y él quiere escoger a acción que hace eso, ¿no? Que maximiza. Entonces, voy a colocar aquí o conjunto de las acciones que maximizan la utilidad y esperada del juiz, del receiver, como a estrella, ¿tá? Y a chapeo, voy a colocar como acción de equilibrio. Esto aquí tiene que ver porque no estamos procurando un conjunto de estrategias, dos jugadores, en nuestro caso sería o juiz y o promotor, tal que sea un equilibrio bayesiano de Nash, perfecto a su juego, ¿no? Nelson, tengo dos preguntas. Ah, está. Voy a ver ahora. Ah, está. De Daniel Wash. Dice, ¿vos está supondo que o juiz es justo? Sí. Sí, esto, yo supongo que o juiz es justo, sí. Mas o promotor busca maximizar la probabilidad de condenación. Eso. Ajá. ¿Por qué? Porque, olha, aquí coloqué, ¿no? No. Aquí no. A utilidad do promotor, en sí, no se ejemplo, ¿no? A utilidad y el promotor depende directamente da persona. Entonces, o que quiere o promotor es maximizar este de aquí, ¿no? Entonces, como OA, que es acción,
solo tienen dos resultados, que es 0-1, o que quiere o promotor, es que o juiz escolha a acción humo, que sería que puna o cara, ¿no? Sí, Daniel, eso. O promotor quiere maximizar a probabilidad de que esto aquí aconteça, ¿no? Porque olha que él quiere maximizar a ser utilidad y esperada, ¿no? ¿Tá? Él quiere maximizar a probabilidad de que o juiz puna o cara. Es verdad. Y tengo una pregunta de Thiago. Justo antes de aquella pregunta de Daniel, tengo una pregunta de Thiago. Ah, está. Dice, Cheo pregunta, ¿él maximiza utilidad y espera? Sí. Dadas las creencias representadas, pero posterior. Está, la verdad, y, o posterior, está aquí, justo estoy aquí en ese slide. O posterior, no tiempo expuesto, ¿no? O sea, dado que o promotor escogió un asignado y una recomendación, no tiempo exante, no tiempo expuesto, eso va a generar un posterior, ¿no? Una creencia posterior. Entonces, más él quiere, o problema de maximización do promotor no tiempo exante. Entonces, vamos a ver de aquí, Thiago, no, no, el siguiente slide, cómo ese problema formalizar, porque debemos tener cuidado en eso. Entonces, estaba aquí, ¿no? No tiempo expuesto, he conocido o posterior, a creencia posterior, y los jugadores hacen esos cálculos tales que maximicen esas utilidades esperadas, ¿no? Y o yo tengo ten resultado, ¿está? Y aquí, ¿no? Aquí lo que estaba hablando. Primero, Luis, ¿no? O Luis ya observa a investigación y observa a recomendación del promotor, y él escoge una acción que maximice su utilidad esperada. Mas puede ser que tenemos más de una acción aquí, ¿no? Puede ser que el conjunto A estrella no sea de un solo elemento, ¿no? Puede ser que tenga dos o tres, ¿no? Entonces, ahí yo coloco aquí o HPU, tales que son las acciones que pertenecen a estrella, tales que maximizan la utilidad do sender, no son casos do receiver. ¿Por qué? Porque eso va a estar en concordancia con procurar equilibrios de Nash, equilibrios de Nash bayesianos perfectos en su juego. Yo acho que voy a hablar en otro caso, cómo es que eso llega a acontecer, ¿está? Entonces, vamos a hablar que si a creencia posterior no muda, o sea, si seguimos teniendo o mu 0 o prior, vamos a hablar de HPU mu prior, de HPU do prior, como acción default, ¿no? Esto es si o promotor escoge hacer una investigación total. Entonces, ¿cuál es el problema do promotor? Él quiere, es un problema ex ante, él quiere maximizar la utilidad de él, ¿no? Más, o sea, ole aquí, o pi. Es a investigación, ¿no? Y como nos vimos antes, en sí es una distribución de probabilidades conjuntas, ¿no? Entre W y OS, ¿no? W es conjunto de estados de naturaleza y OS son las recomendaciones, ¿no? Entonces, yo quiero maximizar todo esto de aquí, que la utilidad esperada de B es la utilidad do promotor, cuando NAC son de equilibrio do juiz, ¿no? Y aquí o W, ¿no? Entonces, como fale, ¿no? Tenemos o prior, tenemos la investigación que en sí es una distribución, ¿no? De probabilidad y conjunta. Ole que este problema, o problema do promotor,
no es un problema sencillo, ¿no? No es un problema fácil. ¿Por qué? Porque a estrategias que un promotor puede escoger, están en un espacio así bien complicado, ¿no? Un espacio de las probabilidades, ¿no? Un espacio de las distribuciones, ¿no? No curso ahora, no curso, solo estamos pegando estrategias, o pueden ser o conjunto de estrategias puras, puede ser finito o números reales, ¿no? Entonces, en ese caso es más simple, ¿no? Más si no es el caso aquí, tenemos un espacio bien complicado, ¿no? Objetivo va a ser mudar este problema para otro, ¿tá? Y en ese otro problema equivalente a este de aquí, vamos a dar una respuesta. Entonces, como vimos anteriormente, ¿no? Tenemos o prior, tenemos a investigación o PI, y tenemos a recomendación S, ¿tá? Eso no tiempo expose va a mejorar una creencia posterior, ¿tá? Que insista las distribuciones de nuestro conjunto de estados de naturaleza. Mas esto de aquí, olha que esto es para cada investigación y para cada recomendación, tengo un mu de eso, no tiempo expose. Entonces, no tiempo ex ante, esto me va a generar cuál, una distribución de este aquí, ¿no? Una distribución dos posterior, las creencias posteriores, y las creencias posteriores es un elemento las distribuciones de nuestros estados de naturaleza. En tau o tau va a ser un elemento de las distribuciones de las distribuciones de estados de naturaleza. Entonces, ¿cómo que yo calculo o a creencia posterior? Do mismo jeito que calculé aquí, ¿no? Olé, ¿no? Simplemente aplicando a ley de Bayes. Aquí, que está aquí el caso Gerao. Aquí estamos considerando omega como finito, ¿tá? Entonces, simplemente para el cálculo do dos posterior, las creencias posteriores, aplico ley de Bayes. Tengo usted aquí. Y después aplico probabilidad y tengo otao, ¿no? Que son a distribuciones las creencias posteriores, ¿no? Entonces, mas tenemos una condición, ¿eh? ¿Cuál es el objetivo? Queremos caracterizar los tau que son producto o que son inducidos por las investigaciones, ¿no? ¿Está? Porque en realidad, ole aquí, ole el problema do promotor, ¿no? No restringido, o sea, estoy considerando cualquier investigación dentro de las distribuciones conjuntas de omega y S, ¿tá? No tengo ninguna restricción, ¿tá? Mas, o tau, si tengo restricción, ¿no? Porque o tau que está aquí, que es inducido por nuestra investigación, o sea, o tau es inducido por nuestra investigación, y tengo que cumplir todo esto aquí, ¿no? A ecuaciones. Entonces, puede tomar aquí valor esperado 2 posterior, ¿no? Con respecto a distribución 2 posterior tau, y el voter a creencia iniciada, ¿no? O no soprayo. O también podemos simplemente por intuición, ¿no? Si a partir de la creencia iniciada, prior, mu cero, yo faço una actualización de las creencias con esta distribución con pi y obtengo un tau que son distribuciones de las creencias, entonces, ¿cuál es el valor esperado de la creencia? Vea, es el mismo prior, ¿no? Porque estoy actualizando alrededor de la creencia iniciada, ¿no? Entonces, tengo esta condición que es muy, muy, muy importante para resolver el problema.
que voy a llamar de valle explosivo, ¿está? Entonces, recapitulando, si tengo una investigación, esa investigación induce una distribución de las creencias y el valor esperado de esto de aquí, de las creencias, es el prayo. Eso por un lado. Entonces, el objetivo es hacer la vuelta, ¿no? Yo voy a hablar así. Si yo tengo una distribución de las creencias, ¿no? Entonces, es inducida, tal que el valor esperado es el prior. Entonces, existe una investigación que induce él. ¿Está? Eso sería a vuelta, ¿no? Que básicamente el resultado aquí. ¿Está? Aquí vamos a colocar algunas notaciones, ¿no? O B es a función de utilidad del promotor, ¿no? Entonces, y aquí a chapeo era a acción de equilibrio que el juez escoge, ¿tá? Entonces, aquí voy a llamar de B chapeo como esta cosa, ¿no? Que es el valor esperado con respecto a una creencia da utilidad, ¿no? Do sender, do promotor. Y yo voy a llamar o valor da sinao, ¿no? Que induce, porque vimos aquí que una sinao induce una distribución de las creencias como o valor esperado con respecto a este de aquí, a este estado, de este de aquí, de oveja peo mío. Entonces, la verdad, el que yo quiero maximizar esto, ¿no? Porque cada sinao, cada investigación que el promotor escolhe, va a me dar un valor, ¿no? Un valor de esa investigación. Entonces, yo quiero maximizar este valor, ¿no? Y aquí coloqué, lo que pasa es que por un resultado de diseño de mecanismo, o principio de revelación, debemos enfocar en el conjunto de las sinaes que son subconjuntos de las acciones, ¿no? Esto es como recomendaciones, ¿no? Entonces, solo tenemos que enfocarnos en sinaes, en tales que sean recomendaciones. Entonces, a propósito, a 1 o 2 es justo que acabé de hablar. A equivalencia, ¿no? Tenemos 3 equivalencias. Y equivalencia de 1 con 3 es simplemente a vuelta do resultado aquí, ¿no? Que yo puedo caracterizar totalmente a distribución de las creencias que es inducida por una investigación. ¿Cómo así? Si yo tengo, imagina que yo tengo una distribución de las creencias, tau. Entonces, simplemente paso cálculo y considero esta investigación que está aquí embajo. Paso esa cuenta y voy a ver que esta investigación va a me inducir este tau. En realidad, bien simple. Más. Ten más una pregunta. Está, vos verás. De Daniel, ¿no? Dice, ¿tau puede ser considerado como una distribución de probabilidades do promotor en estrategias mixtas? Si pensamos como un juego. Está, espera ahí. La verdad, la respuesta sería sí, más en quotes, ¿no? Porque oye, así, o espacio de estrategias puras do promotor, donde es en la distribución conjunta, ¿no? Entonces, formalmente, las estrategias mixtas serían una distribución, la distribución de este producto, ¿no?
Vamos a ver para la frente que la verdad intuitivamente sí es Otao sería como as estrategias mixtas do promotor. Todo bien. Entonces, aquí eso, ¿no? Entonces, yo caractericé totalmente a distribución de las creencias que son inducidas por una investigación, ¿no? Y llamé de esa condición como Bayes plausible, ¿está? O sea, que es esta ecuación de aquí. Entonces, el corolario simplemente es una reformulación del problema de maximización do promotor, do sender, ¿no? Oye, que aquí estamos formalizando en un contexto más general que el ejemplo que coloqué no en el inicio, ¿no? Entonces, he puesto reescribir esto de aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque esto está sujeto a todas esas investigaciones, mas yo caractericé, ¿no? O espacio de dos tau que son inducidos por todas ellas, ¿no? Y por la condición de Bayes plausible. Entonces, yo reformulo mi problema y obtengo este de aquí, ¿no? Fíjense aquí en la ecuación en bajo, ¿qué? Que sería, ¿cuál es el problema do promotor, do sender? Maximizar o valor de asignado, ¿tá? Porque lembra que llamé esto de valor de asignado, que es valor esperado con respecto a tau de BCHP. Tal que él tenía condición de Bayes plausible, que es el valor esperado. A creencia iniciado, que es o prior, ¿está? Entonces, lo que está aquí encima, ¿qué es? ¿Cuándo que o sender, que o promotor, quiera persuadir? Él le quiere persuadir si en valor esperado sea mayor que a hacer investigación total, ¿no? Porque a investigación total es por default, ¿no? Simplemente falo a verdad y a juicio. Y obtengo este resultado. Entonces, la verdad, yo me beneficiar por persuadir si en valor esperado obtengo un valor de asignado mayor que por default. Entonces, la verdad, y aquí tengo este resultado aquí en bajo es muy fuerte, ¿no? Porque mudé de un problema para otro. Para otro problema equivalente, ¿está? Entonces, quiero, claro, ajá. Este problema de optimización, de facto de optimización convexa, tiene resultado si o BCHP semicontina superior. Y lo que acontece es que, dadas nuestras condiciones, de facto o BCHP va a ser semicontina superior, ¿está? Entonces, problema de maximización de utilidad esperada do promotor do sender tiene resultado siempre con nuestras hipótesis, ¿no? O único problema va a ser aquí encima, ¿no? Que por más que tenga resultado siempre puede ser que a investigación óptima sea hablar a verdad y siempre, ¿no? O sea, hacer a información total, ¿no? Vamos aquí. Entonces, aquí aquí para mí es de facto la genialidad y otro paper. Hola, que nos queremos resolver este problema aquí, ¿no? De maximización sujeto este de aquí, ¿no? Y puede parecer que la verdad hemos complicado más ese problema, ¿no? Porque, tau, ¿cuál es o espacio de tau? Distribución. Las distribuciones de omega, ¿no? Puede parecer que hemos complicado más ese problema, pero con un jeito bien geométrico, vamos a ver que tenemos una solución. Olha aquí en no pediseño, o que está en preto, en la línea preta, y el gráfico da la función BCHP, ¿está? Imagina que tenemos esto de aquí. Aquí nuestro gráfico es continuo.
Entonces, primero, ¿qué vamos a hacer? Calcular ofecho convexo, ¿tá? ¿Qué ofecho convexo? Es el menor conjunto que contengo, este de aquí, que sería el gráfico de Bechapeu, tal que sea convexo, ¿no? Entonces, en nuestro diseño, ofecho convexo es a región aquí no pasa una, ¿no? ¿Y qué faz este B grande? ¿Qué faz? Simplemente pega o supremo, ¿no? Do P valor, ¿no? O P valor va a estar no eje ipso, ¿tá? Entonces, a definición de B, tal como está aquí, como supremo, de OC, de mu C, tal que está en la fecha convexo, está representada como a línea vermelha, ¿no? Ahora vamos a ver por qué esto de aquí va a nos ayudar a resolver el problema, ¿tá? Entonces, ¿por qué OB, la verdad, es útil, ¿no? Porque, oye, así, pegue cualquier elemento do fecha convexo, ¿tá? Entonces, acho que aquí tengo figurinha. Vamos aquí y voy a explicar esto aquí rápido, mas tengo aquí un ejemplo que es con nuestro caso de promotor y juiz, donde esto aquí va a verificar así bien, bien entendido, ¿tá? Entonces, si pego cualquier elemento, dos fechas convexo, y imagine cualquiera, ¿no? ¿Tá? Pego un elemento. Entonces, como es o fecha convexo, y dada la figura, va a ser combinación lineal de dos puntos en la línea vermelha, ¿no? No, disculpa, la línea preta, ¿no? Esto es do gráfico, do B chapeo, ¿tá? Entonces, pegue las dos. Entonces, cuando yo falo de combinación convexa, esto es un alfa y uno menos alfa, ¿no? Y la verdad, eso me lleva una distribución, ¿no? ¿Por qué falo así? Con probabilidad y alfa, esto no punto de izquierda, por ejemplo. Y con probabilidad y 1 menos alfa, esto no punto de la derecha, ¿no? Y eso va a generar un punto de perfecto convexo en general, ¿no? Entonces, estoy generando cuál, porque no es x, yo que tengo. Yo tengo los posteriores, ¿no? Las creencias posteriores. Entonces, estoy generando cuál. Estoy generando una distribución. Dos las creencias posteriores, ¿no? Dos posteriores. Y eso era un elemento de. Era no soltado, ¿no? No soltado, ¿qué era? Era las distribuciones de las creencias posteriores, ¿no? Entonces, estamos viendo que cualquier puntiño dentro de fecha convexo va a me dar un tau, ¿tá? Eso visto desde 8x, ¿no? Mas que tenemos no eje ipso. Vamos a tener ese mismo tau y vamos a calcular o valor esperado con respecto a ese tau, dos valores de estas creencias posteriores, ¿no? Y eso coloqué aquí, ¿no? La verdad, yo caracterizo totalmente nuestra fecha convexa como cuál. Como si o prior mu. Entonces, existe una investigación, una sinal, tal que tenga valor C. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con nuestra condición de Bayes plausible, ¿no? Porque yo caracterizé totalmente los tau, tales que son inducidos por una investigación. Voy a explicar esto mejor con el siguiente diseño, ¿tá? So quiero que imagina que este aquí, ¿verdad? Entonces, yo pegué o B como supremo de todos ellos, ¿no? Esto supremo de OC, ¿no? Y OC son los valores, ¿no? Entonces, de facto, o B de mu, o mu va a representar una creencia posterior. O B de mu es a más grande pagamento para o promotor, en nuestro caso, en el caso general, o sender. Voy a atingir con una sinal que tenga prior
un hacinado cualquiera y con prior mute. Entonces, este de aquí resolvería mi problema, ¿no? Porque aquí, entonces, ¿cuál es o valor por default? Sería P de mu 0, ¿no? Mu 0 es la creencia iniciada. Entonces, estoy reformulando este de aquí, ¿está? Entonces, ¿cuál es o máximo valor de todas las inaes tales que tenemos un prior de mu 0? Sería B de mu 0, ¿no? Entonces, este de aquí, ¿cuándo es conveniente para o promotor persuadir si es que este valor es mayor que o valor por default, ¿no? Es por eso que es conveniente hacer, si dicen, la verdad, y esta técnica ya fue, era una técnica antigua, ¿no? Que donde Aumann y otros colegas de él caracterizaron los equilibrios para juegos repetidos infinitamente. Esos son dos años 60, 70. Vamos a ver con calma cómo que este truque, ¿no? De concaificar, porque así llaman, ¿no? Yo tengo una función cualquiera, en nuestro caso, B chapeo, y faço este cálculo, donde que está en la línea vermelha. Este proceso es llamado de concavificación, ¿no? Porque en sí, pues, por construcción, esta función que está aquí en la línea vermelha es cóncava, ¿no? Es por eso que es llamado de concavificar. Estoy concavificando a función B chapeo. Vamos a ver con calma por qué eso es cierto, ¿tá? No sé si tenemos preguntas aquí. ¿Tengo alguna duda? No, bueno, eso yo quedé, Tiago, ¿no? La verdad, y Tiago, este aquí es fecha convexo, ¿no? Porque estoy hablando convexo en términos de conjunto, ¿no? Un conjunto es convexo cuando veo cualquiera de dos puntos de L y alinea a combinación convexa de L también está no conjunto, ¿no? Cuando he hablado aquí cóncavo, esto me refiriendo a perfunción, ¿no? No a conjunto, ¿tá? Voy a explicar bien este de aquí, porque cuando uno así estudia esto aquí por primera vez no es tan intuitivo, ¿no? Vamos a ver con calma, ¿tá? Entonces, vamos a estudiar ahora nuestro ejemplo, ¿no? De promotor con juiz, ¿tá? Entonces, vamos a hablar. Quiero graficar cuál es o nuestro B chapeo, ¿tá? Entonces, ¿o B chapeo qué era? Era a... Aquí está, ¿no? O B chapeo está definido como a esperanza. Do B, cuando o juiz escolhe una acción de equilibrio, ¿no? Vamos a calcular eso. Entonces, vamos a calcular cuáles son las acciones de equilibrio, ¿está? Imagine que a creencia posterior del juiz es que o acusado es culpable con una probabilidad menor de 50%. No estamos aquí, no soy diseño, estamos aquí en bajo, ¿no? O ese X representa a probabilidad de que o acusado sea culpable, ¿tá? La verdad va a ser o posterior, ¿tá? O posterior mu, que la verdad depende de dos, ¿no? Que sea culpable o sea inocente, más si yo tengo a probabilidad de que es culpable, entonces, por default, 1 menos mu, o sea, ¿cuál es la probabilidad de que sea inocente? 1 menos a probabilidad de que sea culpable, ¿no? Entonces, solo basta. Considera uno de esos, ¿no? No es X, considere mu como la probabilidad de que acusado es culpable. Entonces, si a creencia posterior del juiz es que o acusado es culpable
con una probabilidad menor que o 50%. Entonces, o juiz liberan, ¿está? Y si la probabilidad mayor igual a 50%, entonces o juiz pune o cara, ¿está? Entonces, ahora, para calcular o BHP, ¿cuál es o B? Nos ve nos autoridad y do promotor, no depende do W, ¿está? Solo va a depender da acción que o juiz escolhe. Entonces, cuando mu es menor que o 50%, entonces o juiz va a liberar. Entonces, esta aquí es B constante, ¿no? Esta aquí no, es constante y ten valor cero, ¿no? Porque si o juiz libera o a utilidad do promotor es cero, ¿no? Entonces, y eso acontece cuando o posterior es menor que o 50%. Entonces, tenemos aquí a la línea que está aquí, no es X, que eso va a acontecer cuando o posterior está entre 0 y 0,5, ¿no? ¿Qué acontece cuando o posterior o a creencia posterior de juicio es que acusado culpable con una probabilidad y mayor a 50%? O juicio pune o cara, ¿no? Y si o juicio pune o cara, a utilidad do promotor es humo, ¿no? Entonces, por eso está representado aquí como la línea que está acá acima, ¿no? Que tiene valor de humo. Cuando a creencia posterior es mayor que o 50%, ¿no? Solo quería explicar una cosa, ¿no? El problema acá sería o puntiño que está aquí con o a creencia posterior de 0,5, ¿no? Porque aquí en bajo puntiño blanco y aquí encima puntiño preto, ¿no? ¿Por qué cuando a creencia es de 0,5 o valor de humo y no y no cero, ¿no? Entonces, vamos a entonces imagine que a creencia do juiz es indiferente entre acusar o liberar o cara, o sea, él es indiferente entre esas dos, ¿no? Eso significa aquí, ¿no? Porque la probabilidad de que o acusado sea culpable es 50%. Si eso acontece, o juiz es indiferente, ¿no? Entre liberar o punir a acusado. Entonces, si eso acontece, imagine que o juiz escolhe liberar, ¿está? Sería este puntiño blanco, ¿no? Que está aquí en bajo. Si o juiz escolhe liberar, entonces, o promotor puede mudar un poquito asignado, sope un poquito, mexer, tal que asignado fique aquí encima, ¿no? Porque aquí la probabilidad de que acusado sea culpable es exactamente 50%. Entonces, si mexe un poquito, él consigue hacer que la probabilidad de que acusado sea culpable es un poquito mayor, doble 50%, ¿está? Y obtén probabilidad de 1, humo. Entonces, o acusado, o disculpa, o promotor quiere se desviar, quiere se mudar de estrategia. Entonces no es un equilibrio de Nash, ¿no? Porque un equilibrio de Nash es cuando, dado una estrategia du otro, para mí es óptima, ¿no? Entonces, o sea, cuando no es conveniente mudar, ¿no? No es conveniente pegar otra estrategia dado a estrategia de otro, ¿no? Entonces, si yo considero que acción do juiz óptima es liberar o cara cuando tengo una creencia posterior do 50% que es culpable, entonces esa estrategia no me dieron un equilibrio, ¿no? O que me dieron un equilibrio en sí exactamente aquí, ¿no? O puntillo preto, ¿no? Que cuando o juiz es indiferente entre liberar o punir o cara, él escolhe a estrategia óptima para o promotor, que es punir, ¿no?
Es por eso que esa condición en sí ven de que dos factos que queremos procurar equilibrios bayesianos de Nash en perfecto subyugo, ¿no? Y otra observación. Hoy en olear aquí, que nos obecha peo, es de facto semicondina superior, ¿no? Porque con esa observación que estamos procurando equilibrio de Nash, nos obecha peo va a ser semicondina superior. Y de facto eso va a acontecer en los casos llerados. Entonces, el problema aquí, con nuestro corolario, el problema en bajo de maximización de la utilidad esperada siempre va a tener solución, ¿está? Es una observación también. No, ya tenemos aquí, nos sobreviene. Entonces, queremos representar en este diseño cuáles son las investigaciones que nos tenemos, ¿eh? Vamos a representar a investigación, o sea, digamos, si el promotor escoge no hacer investigación, vamos a representar en ese diseño. Si el promotor escoge hacer una investigación total, también vamos a representar. Y el oso este de Pesangen, dado, o el que está aquí, porque tenemos aquí, este diseño de aquí va a me dar o town, ¿eh? Y aquí tenemos a investigación o pin, ¿eh? Entonces, como tenemos octavo, pues ya hemos caracterizado cuáles son octavos, o sea, a distribución de las creencias que son inducidas por una investigación, son tales que cumplen la condición de Bayes plausible, ¿no? Esto es, que el valor esperado es igual al prior, ¿no? Vamos a colocar estas investigaciones, ¿no? No pide diseño, ¿no? Entonces, esto de aquí, este diseño de aquí, es cuando el promotor escoge no hacer investigación, ¿tá? Para esas contas, tenga que hacer el cálculo porque no tenemos o pi, se puede calcular, ¿no? Parece que aquí también es fácil ver, ¿no? Porque cuando o promotor escoge no hacer nada, entonces o posterior fica o mismo que un prior, ¿no? Aquí mi cero debe ser 0,3, ¿no? Porque eso era no se condición, ¿no? Entonces, a investigación de no hacer nada, está aquí representada como un puntiño vermelho. Entonces, otro. Es a nuestra investigación total. ¿Tá? A nuestra investigación total va a ser este puntiño vermelho, sí, que está aquí, ¿no? Están las coordenadas mu 0, no es x, y el valor de asignado, que es expectation de VHPO, no es ips. ¿Por qué? Porque aquí tenemos humo, aquí tenemos un cuadradillo, y si fallas esas contas, ¿no? Porque tenemos humo, y aquí es mu de 0, que sería 0,3. Entonces aquí, está aquí simplemente una combinación de 30% que Ocara libera y o 70%, no, disculpe, 30% de que Ocara es culpable y o 70% lo puntillo acá, ¿no? que es liberar, no, disculpa, con 30% manda, o sea, Ocara es punido y un 70% es liberado, ¿no? Entonces pueden ver que hay investigación de informal totalmente está representado en este puntillo vermelho. Entonces, y aquí estoy representando o test de sangre, ¿no? Lembran que aquí, ¿no? Que o posterior, los test de sangre, ¿cuánto era? Era un quiño mayor a un medio, ¿no? Por eso, ¿no? O sea, la verdad, y aquí no exactamente, no pide un medio, ¿no? Sino está un poquillo a la derecha, que es el puntillo vermelho superior, ¿no? Un poquillo a la derecha, ¿no? Entonces, a no se ha investigado, está aquí, ¿no? No, puntillo vermelho aquí, como
están, no pedí diseño. Entonces, como podemos ver, todas las investigaciones que son combinaciones convexas de cualquier punto o gráfico de Bechapeo, tales que están en la línea recta con mu de cero constante, ¿no? Que subrayo. ¿Por qué? Porque eso es la condición de Bayes plausible, ¿no? Porque aquí no es x, tenemos o valor de apesinado, ¿está? Entonces, hacemos o promedio con respecto, que tiene que ver con octavo, que es una distribución, o valor esperado, las combinaciones de estas dos señales, tienen que darme mu de cero siempre. Entonces, por eso que todas las investigaciones, tales que voy a representar aquí, en este diseño, va a estar aquí, ¿no? En esta línea recta, con mu de cero constante, y combinación de dos puntos que pertenecen al gráfico de Bechapeo, ¿está? Porque, oye, aquí tenemos a hacer no investigación, no investigar. Aquí hacemos una investigación total. Y aquí hacemos un test de sangre. Todas las investigaciones van a estar aquí, ¿no? En esta línea, y que es combinación convexa de estos dos. Entonces, en general, ¿no? Aquí queremos, la verdad, y todo está aquí, queremos encontrar a investigación Ochman. Aquí tengo otro, ¿no? Oye, que tenemos cualquiera dos puntillos que, o sea, estoy haciendo una combinación convexa de cualquier creencia posterior. Estoy pegando uno aquí embajo y otra cima. Más está es que, o valor esperado, las do valor de esas investigaciones sería mu de cero, ¿está? Entonces, todas ellas van a estar, como falei, con esas dos condiciones, ¿no? Que va a estar en esta línea recta, con mu de cero constante, y que sea combinaciones convexas de los gráficos de Bechapeo, ¿está? Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es el problema do promotor? Él quiere maximizar o valor esperado de Bechapeo, ¿no? ¿Por qué? Porque eso era o valor de investigación, ¿no? Entonces, lo que yo quiero, la verdad, y mecher, ¿no? Yo quiero mecher un poquito para cima ese puntiño vermelho, ¿no? Quiero mecher lo máximo posible. Entonces, aquí estoy un poco en bajo, aumento un poco. Yo lo máximo que puedo es hacer esto, ¿no? ¿Está? Por cualquier punto acima, no va a ser una combinación convexa, todo gráfico de Bechapeo, ¿no? Entonces, imagine, entonces, este punto vermelho que yo diseñé aquí me representa a investigación Ochman, ¿eh? Dado que el prayo es mi de cero, ¿tá? Entonces, imagine que yo quiero hacer este mismo proceso para cualquier prayo. Imagine hacer este mismo proceso para cualquier prayo. Puede ser un prayo menor a un medio, puede ser un prayo mayor a un medio, ¿no? Y diseño todas las líneas, o todos los puntos vermelhos, ¿está? Y si yo faço eso, ¿cuál es el resultado? Esto de aquí, ¿no? Es por eso que a concavificación do Bechapeo es útil, ¿está? Porque eso va a me ayudar a procurar a investigación 8. Ahora, otra observación. Así, acho que Tiago fue que preguntó, ¿no? La verdad, este proceso, o que va a me dar, ¿cuál es? Es tau, ¿no? Que es la distribución de los posteriores. Mas, o que yo quiero, procurar o pi, ¿tá? Que está en otro espacio. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? O, voy a mostrar en este ejemplo, ¿tá? Oye, yo tengo, oye, que la investigación óptima era este de aquí, ¿no? Que está aquí, no, no punto vermelho.
para no ser ejemplo, ¿no? Porque mu 0, 30%, que es menor a un medio, ¿no? Entonces, ¿cómo yo calculo primero o tau, ¿no? Porque olha que aquí tengo dos posteriores, ¿no? Uno que está aquí embajo, otro que está aquí encima. O que está embajo, la verdad, sería una recomendación a liberar o cara. ¿Por qué? Porque obtengo un resultado de cero, ¿no? Y lo que está encima es una recomendación a punir o cara, ¿no? Desde el punto de vista del promotor, ¿tá? Entonces, este tau es una combinación convexa de estos dos posteriores. Y puedo calcular cuál es el tau. ¿Por qué? Porque aquí, no pedí diseño, puedo aplicar geometría analítica, ¿no? Puedo saber cuál es la combinación exacta dentro de estos dos puntillos, ¿no? Como es falen, ¿no? O mu de i, que es una recomendación de liberado cara, está representado como puntillo vermelho aquí embajo, ¿tá? No es 0, 0. Y o mu de y, que es una recomendación de punir o cara, está representado aquí, ¿no? Con coordenadas 1 medio, 1, ¿no? O simplemente faço geometría analítica y obtengo que o puntillo vermelho que ahí calculé, es simplemente una combinación convexa de 30% mu de i y 60% mu de y, ¿está? Onji, o mu de i, ¿qué era? Era, ¿cuál es la probabilidad de cara a punir? Cero, ¿no? Porque estamos aquí, ¿no? O ese x era probabilidad de que cara es culpable, ¿no? Si estoy aquí en bajo, no origen, ¿cuál es la probabilidad de punir o cara? Cero. Y aquí, otro, o puntiño vermelho superior. ¿Cuál es la probabilidad de que cara culpable? Un medio, ¿no? 50%. Y eso se coloca aquí. Onji mu de i, la probabilidad con respecto a este posterior, de que cara es culpable, cero. Con respecto a este otro posterior, la probabilidad de que cara es culpable es un medio, ¿tá? Entonces, ¿cómo que yo calculo cuál es asignado que me diera ese tau? Porque aquí tengo una distribución de las creencias. Entonces, lémbrese da proposición. Lémbrese da proposición. Proposición, cuando yo pruebo que 1 es equivalente a 3, me da exactamente en una fórmula cómo que puedo calcular asignado, o sea, a investigación, tal que me diera octavo, ¿no? Si octavo dado. Entonces, esta formulilla voy a colocar aquí. Aquí. Entonces, ¿cómo faço? Simplemente cálculo, ¿no? Todos los dados están aquí encima. Entonces, faço cálculo, faço las cuentas y obtengo, ¿no? ¿Cuál es o pi? O sea, probabilidad allí de que el cara sea culpable y yo recomiende unir humo, ¿no? Haciendo las cuentas. ¿Cuál es la probabilidad allí de si el cara es inocente, yo recomiende punir? 3/7. Y eso es más o menos 0,42, que era nuestra investigación inicial, ¿no? Nuestra investigación de hacer test de sangre, ¿no? Entonces, concluimos que el test de sangre es una investigación óptima. ¿Está? Entonces, ya que hemos visto en los ejemplos que este proceso de concalificación es muy buchina, porque él me diera o tau y por simplemente hacer contas, obtengo a investigación óptima, ¿tá? O pi, que era más o menos lo que ya hablaban, ¿eh? Que yo tengo en sí un óptimo en estrategias mixtas, mas yo purifico eso y obtengo óptimo en estrategias puras, ¿eh? Porque escoger o pi son las estrategias puras
para Ostender, para o promotor, ¿no? Aquí tenía un proceso de cómo pasar de estrategias mixtas, sí, en quotes, para estrategias puras. Básicamente por eso que es útil o proceso de concodificación. Entonces, vamos a ver el caso llegado, ¿no? Vamos a ver el caso llegado, porque este proceso que es mutuo útil para nuestro ejemplo, porque la verdad es útil llegado, ¿no? Tengo una función, no sé, cualquiera, arbitraria. Yo diseñé aquí, como está aquí en la de diseño, o gráficos de BHP. Igual, ¿no? No es X, tenemos mu, que son los posteriores. Vamos a imaginar que solo tenemos dos estados de naturaleza, ¿está? Entonces, solo preciso para caracterizar o posterior, solo preciso a probabilidad y en una de ellas, ¿no? Vamos a considerar aquí la probabilidad allí de que Ocara es culpable, ¿no? Como en nuestro caso, ¿no? Y o eche ipso o valor de asignado, ¿no? Entonces, tengo usted aquí. ¿Cuáles serían, cómo representaríamos las sinais óptimas en nuestro diseño? Lembrese que deben cumplir algunas condiciones, ¿no? Lembrese que o diseño en sí, vos obtén un tau, porque es una combinación convexa de dos puntos, dos gráficos, más ese tau debe cumplir a condición de valle explosivo, ¿no? Esto es, que con valor esperado sea o prior a creencia inicial. Y como en el caso anterior, ¿eso qué era? Significaba que las nuestras investigaciones posibles deberían estar en la línea recta con mu 0 como constante no eche x, y que sea combinación convexa de dos puntos dos gráficos, ¿no? Es la misma cosa aquí. Imagine que tenemos esto aquí. Un tiño vermelho, que está totalmente vermelho, es una investigación óptima, ¿no? No, óptima, dijo. Es una investigación posible. Está aquí también, ¿no? ¿Está? Porque cumple esas dos condiciones, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Me ser para cima, ¿no? Porque no, yo quiero una investigación que me dé un valor máximo, ¿no? O sea, ¿cuál es un valor máximo posible? Entonces, quiero me ser para cima, ¿no? Entonces, aquí estoy un poco en bajo, me echo más para cima, y me echo más, ¿no? Mas eso de aquí es un máximo, ¿no? Entonces, imagine que yo faço esto para cualquier creencia posterior. Entonces, este mu de 0 mecha para izquierda y para derecha y calcule o punto vermelho aquí. Entonces, usted va a obtener fecha convexo, ¿no? Entonces, fecha convexo va a me dar que o valor óptimo está pecinado si o prior es mu, ¿no? Calculo aquí y entonces vemos que en los casos Gerao también funciona nuestra técnica de prueba, ¿no? Igual, ¿no? Aquí si yo tengo un valor óptimo en nuestro diseño, puedo calcular octavo, y teniendo octavo puedo calcular asignado que me llega a octavo, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente aplico la misma o mismo que aquí, ¿no? Entonces, este proceso me da una forma de obtener una señal óptima para nuestro juego de sender, que envía una información con objetivo que recibe, escolia un axón que beneficia al sender. Entonces, quería terminar con algunos otros ejemplos. ¿Por qué? Porque este artículo, si que vos vais para Google Scholar, tiene más
de 1.000 citas, ¿sabes? ¿No? O sea, ¿por qué? Porque, porque es muy común ver el proceso de persuasión, ¿no? Imagine, por ejemplo, o políticos, ¿no? Una empresa quiere influir un político para que él le pegue alguna política óchima que beneficie a una empresa en específico, ¿no? Podemos ver que en ese contexto o proceso de lobby, es por eso que se ajusta a nuestro modelo, ¿no? También tenemos otro ejemplo, ¿no? Imagine que usted está inscrito en una disciplina y eso tiene una prueba final, ¿no? Imagine que el profesor pide para usted leer un artículo y presentarle, ¿no?, una prueba final, ¿no? O sea, para hacer una presentación. Y lo que acontece puede ser que el profesor no tenía leído o artículo, ¿no? Entonces, ¿cuál es su estrategia para que el profesor coloque usted aprobado, ¿no? Imagine que las dos únicas acciones que puede hacer el profesor es aprobar o desaprobar, ¿no?, la disciplina. Entonces, desde ese punto de vista también se ve justa, ¿no? Y también otro problema, el problema de advertising, ¿no? Las empresas, ¿no?, quieren escoger cuál es la forma correcta de diseñar, ¿no? O sea, ¿qué debe hacer para comunicar a consumidores que consuman un cierto tipo de venta? Entonces también se ajusta un poco, ¿no? Se ajusta el modelo, ¿no? Entonces, no sé si tengo alguna duda. No, este problema es súper interesante, o okay, que Nelson fala tiene muchas aplicaciones. Aquella parte que tiene un poco a ver con aquel diseño que le mostró con aparte, para resolver el problema con cavificación. Es una estrategia bien bacana, ¿sí? Muy interesante, y a cantidad de aplicaciones que tengo un problema. Para diseño justamente, cuando usted quiere influenciar y tener alguna situación, que es el tema, dos situaciones que usted tiene que aprobar, que probar o tomar alguna decisión así, bien interesante. No sé si los estudiantes tienen alguna pregunta al respecto. Una vez, o sea, la verdad, un modelo no es solo para dos posibles autos, ¿no? Porque la verdad puede ser que los estados de la naturaleza sean, no sé, 20, 30. Ah, No, más una pregunta. Casos, ¿da para hacer para un caso continuo allí estados de naturaleza? Porque de ahí daría para pensar más o menos cuando vos esté un número finito de estados de naturaleza, aquel proceso allí de concavificación, más o menos sería claro cómo que faz, más para un caso continuo. Sí, de facto no paper les proban para omega, o sea, los estados de naturaleza, un espacio médico compacto. Ah, bacana. Y es la misma técnica de prueba, ¿no? O sea, a la misma idea de prueba. Estas técnicas mudan un poquito, pero es la misma idea de prueba. Entendí. En ese caso, ¿cómo sería un ejemplo de de alguna situación con un continuo de estado de naturaleza que podría ser modelado? Como no tenía una cabeza, la verdad, y los papers les colocan todos los ejemplos con los estados de naturaleza finito, ¿no? Bueno, no pensé ainda en un ejemplo así, ¿no?, que más o menos esté ya perto de la realidad, Sí, ¿no? porque no fundo, no fundo, parece que
planteamiento de aquel problema, tema que la cuestión, usted tiene un conjunto de acciones que puede tomar y de algún jeito puede influenciar las probabilidades. Aquel cara que, vamos a decir eso, tomador último de la decisión, tipo juiz, tipo profesor, él, usted quiere influenciar a aquella persona. Entonces, sí, si usted tiene un conjunto finito, fica bien claro para un, estoy pensando, para un conjunto continuo. Y estados de naturaleza, no sé, también no sé cómo que un ensemplinho que fique bacana, más interesante. Y aquella que está donde de concavificar aquella función y de ahí simplificar el problema, está bien, bien interesante. Humberto, él está preguntando si. Si voy a colocar una página, voy a compartir para vocês o archivo o link do. ¿Este es de qué journal, Nelson? ¿Es de American Economical Review? Eso. No, voy a dejar el link do American Economical Review. Acho que es de libre descarga. Entonces, so, clican ahí y van a conseguir descargar el archivo. Y a presentación, que también hace. Bien interesante, que también tengo aquel ejemplo no comienzo, hablando de aquel crimen y todo eso también va a ser interesante para compartir con los estudiantes. No sé si alguien tenga más alguna pregunta. Oh, Nelson, yo voy a pedir para usted, en aquel área de economía de información, cosas que usted conoce al respecto, que están siendo pesquisadas actualmente. Tipo, aquí tenemos este problema, que es un problema de influenciar las decisiones, vamos a decir así, de algún jeito usted va a crear un mecanismo o usted va a diseñar un mecanismo. Bayesiano, por medio del cual usted va a mudar las decisiones de alguna otra persona. Yo sé que en aquella parte de información también te empezas trabajando en cuestiones de hedge, algunas cuestiones también de mercado. Usted que está que conoce un poco más de aquel área, ¿qué otras cosas conoce? Simplemente para que los estudiantes saiban. Claro. O sea, siempre vamos a ver cuáles son las cosas boas do modelo y las cosas que un apoyo generalizado. ¿No? Olha aquí. O nuestro problema, do sender, era irrestricto, ¿no? Porque está pegando todas las sinais, que en nuestro caso sería, en nuestro ejemplo, las investigaciones, do conjunto, las distribuciones conjuntas. ¿No? Entonces, o que puede acontecer es que vos no tenga la tecnología adecuada para hacer todas esas investigaciones, ¿no? O sea, puede tener que aquí tenga restricciones, ¿no? Ah, es verdad, y ahí es irrestrito, a verdad, ya vos tenías posibilidades de hacer cualquier investigación. Eso. Entonces, yo sé que papers tienen o caso donde aquí no tienen cosas irrestrictas, ¿está? Eso es Entendí. sujeto a otra cosa. Otra cosa, no son modelos, son considera dos agentes, ¿tá? O sender y o receiver. Entonces, la verdad, puede tener más agentes en los procesos de persuasión. Imagine, o no, no se siente inclusive, coloqué figurinha. Porque aquí, en los procesos de persuasión, no solo tenemos o promotor y o juiz, también tenemos un abogado do defensor, ¿no? Entonces, da para generalizado. No es, o sea, este aquí, la verdad, es el primer paper de una serie de papers donde abordan problemas de persuasión, con este modelo, ¿no? Interesante. Sí, de fato que você fala, é um paper muito referenciado, não, não, Es também increíble, mais tiene más de un libro. investigações. Você sabe se tem algum trabalho tipo
No sé, estoy hablando besteira, eso por saber. ¿Ten tipo persuasión para grandes poblaciones? O que você estaba hablando no final, una de las posibilidades, ten, você falou de tres aplicaciones, falou daquela aplicación do. Exactamente, política económica, problemas de estudiantes y aquel de publicidad. En aquel tercer problema, você fala do jeito que alguien tiene un poder por medio de publicidad y influenciar las decisiones de los tomadores de decisión, o desde qué punto de vista sería aquella tercera aplicación. De facto, no lembro si en este paper o en una presentación dos autores que le pega datos reales y le intentan modelar eso, le intenta hacer una, o sea, dar una respuesta para este problema en un caso específico. O que acontecía que era un caso específico para os americanos, ¿no? Sí. No era como que para un personaje de aquí, ¿no? Es por eso que decidí pegar aquel ejemplo de los crímenes, ¿no? Mas dá. O modelo dá. E Vaca. o paper tem, inclusive, o problema de lobbying também com dados reais. O sea, ele analisa um problema específico de lobby com dados reais. Oh, aquí Thiago está diciendo que a Caménica y Genscow, no conozco que la literatura, de varios otros papers de información, de diseños de información que vale la pena. ¿No se conoce aquellos papers de Nelson o No, o sea, yo Gustavo? solo leí, ve por encima, ¿no? Porque yo gasté Listo. mucho tiempo entender este paper, ¿no? Porque un paper así, bien denso también. Ah, tá. Mas bem interessante toda essa questão de justamente de desenho de mecanismos para fazer, no fundo, transferência de informação. Fazer transferência e mudar as informações. Nelson, muito obrigado. A verdade, para a gente é super importante a sua presença, a gente conhecer um pouco de aquela literatura e não sei se os estudantes também vão ficar. Esa idea, que fiquen con interés en continuar procurando literatura en aquel área. Y sí, no sé si tuvieran alguna duda, no, yo voy a hablar, no falei para usted más. Ellos podrían escribir para su email y de repente trocar alguna idea o alguna cosa así. Sí. Sí. Encantado de responder tus dudas. Beleza. Entonces, pessoal, a gente já vai finalizar a sessão de hoje. Espero que vocês tenham gostado muito. A verdade, é um tema bem interessante e eu acho que é um dos temas de maior pesquisa atualmente. Aqueles mecanismos de transferência de informação é uma das áreas de maior pesquisa e super interessante se vocês têm interesse naquela área. Na quarta, vou falar um pouco. Muitas coisas assim de literatura que eu conheço de economia comportamental. Então, eu não vou focar num problema específico, vou tentar apresentar para vocês muitas coisas que eu sei a respeito. E de repente, vocês acham interessante algum daqueles problemas. Então, isso vai ser na quarta. E na sexta, vamos ter o Victor, que vai falar um pouco de seleção adversa. Então, a gente deixa esta semana aquelas aplicações e na semana próxima a gente continua com o que a gente já estava trabalhando, tá? Então, Nelson, novamente, muito obrigado. Muito obrigado pela sua presença e muito obrigado aos estudantes. Obrigado a você, Gay Campo. Tá bom. Tchau, tchau.